aquí hacia. Ahorita que ya está un poco más suave las restricciones, venimos aquí hacia el norte del país. Vean, estamos en Huetzapa. Este es el municipio de Huetzapa. Estamos aquí en la parte de la carretera troncal del norte. Bueno, me lo voy a adelantar a los ciclistas, a los peruanos. Me lo voy a adelantar, allá lo espero por Aguilares. Voy a hacer un video ahí en el municipio. Ahí me esperan, si no salgo. ¿En el parque? No sé por dónde hay, pero. Bueno, ahorita me los he despegado a los ciclistas. Porque si me quedo con ellos me va a tocar esperar un poco más. Bueno, siempre con precaución acá. Espero que les guste estos videos. Y estas son las Infincas. Infinca, que es de la federación de. Ah, no, aquí está la FESA, que es la Federación de Fútbol de El Salvador. Aquí vienen a entrenar los seleccionados. La ruta 117. Bueno, esta ruta creo que está en su total normalidad porque he visto pasar bastante buses de esta ruta. Seguimos y no paramos. Bueno, y como le venía diciendo en otros videos anteriores, que me he sentido algo desanimado porque a muchos como que ya le había aburrido el contenido de la ciudad. Bueno, vamos a hacer lo posible por mostrarles otras partes, otras zonas así como esta. A mí en carretera sinceramente no me gusta hacer videos porque yo los encuentro aburridos. Me gusta más mostrarles la ciudad. Quiero entrar a hacer un video ahí al municipio, adentro del casco urbano de Aguilares. Por eso me he despegado a los demás ciclistas. Siempre con precaución. Vean los locos haciendo doble carril. Después se dan los accidentes. Bueno, ahí las personas le quedan viendo a la cámara. Bueno, estas son las partes del municipio de Huetzapa. Toda esta zona aquí para la guerra, aquí sufrió demasiado, en el cerro específicamente. Ahí se dieron duros combates. Y lo bueno va a ser el regreso que toda su vida. De velocidad. Y Huetzapa todavía pertenece al departamento de San Salvador, lo mismo Aguilares y el Paisnal. Bueno, seguimos, no paramos en la carretera troncal del norte. Bueno, seguimos ya casi finalizando este video aquí en la carretera troncal del norte. Siempre con precaución. Ay, el carro pasmado. Ya va a provocar algún accidente. Vean cómo se ven las montañas.
montañas, lo verde de la carretera. Vean el maíz que ya va creciendo, pero este no es maíz, este es maicillo. No, pero ahí tiene la mazorca, ¿no? Maíz, entonces. Esta es la troncal del norte. La carretera que te lleva hacia el norte del país, hacia Chalatenango, hacia la frontera del POI. Va el señor con sus elotes. Está vendiéndolos. Bueno, hoy sí, gracias por ver este video. Suscríbete al canal. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta, compartir los videos en sus redes sociales. Somos Conociendo El Salvador 503. Hoy aquí es de la carretera. Vayan. Gracias a Camil, dice, de la venta de camiones pesados. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta, compartir el video en sus redes sociales. Somos Conociendo El Salvador 503. Hoy desde la carretera troncal del norte, el municipio de Acopa. Como siempre les digo, que será el próximo video. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos. Siempre aquí en la zona de Huazapa. Seguimos y no paramos. Bueno, un saludo para toda esta nueva comunidad de suscriptores que ven nuestros videos y nos comentan. Espero no decepcionarlos con el contenido que hacemos. Esta es la zona, bien. Aquí en las canchitas de fútbol, ahorita no sé si todavía ya van a empezar a jugar, a hacer los partidos. Aquí vamos disfrutando, vamos en bajada, pero el regreso va a ser lo bueno. Este es el municipio de Huazapa, departamento de San Salvador. Y seguimos y no paramos. Adelante las vacas. Se van cruzándose la calle. Ahí van las vacas. Los animalitos los atropellan aquí seguido porque te cruzan la calle y los dueños a saber a dónde. Ahí se estacionaron los motociclistas. Bueno, vamos a finalizar a la salida de ese, donde está este rótulo. Como siempre les digo, que será hasta el próximo video. Muchísimas gracias.
bastantes vacas aquí que están pastando. Bueno, no será muy largo este video, será hasta el próximo video, gracias.